Buenas tardes, sed todos bienvenidos a este acto académico. Seguramente se han fijado que la distribución de la sala está colocada de una forma especial, no por el acto que en este momento vamos a tener, sino porque mañana y pasado estará ocupada con una reunión de directores generales de cohesión territorial organizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Necesitaban tener ya la sala organizada de esta manera para iniciar sus sesiones de trabajo mañana a primera hora de la mañana. Sed todos bienvenidos. Un saludo especial a Francisco, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia, a otros profesores también de la Universidad Pontificia aquí presentes, como no, un saludo especial a todos los profesores y alumnos de la Facultad de Teología San Esteban, de la Escuela de Teología San Esteban, y a todos ustedes, a amigos del convento, amigos también de la teología, que es lo que hoy vamos a festejar de modo especial, amigos de todos nosotros. Y lo hacemos hoy en el que Fray Manuel Ángel Martínez Juan va a ser promovido a maestro en Sagrada Teología. Lo hacemos hoy 15 de noviembre, día en el que celebramos, como ustedes saben, la fiesta de San Alberto Magno, uno de los maestros más grandes de las ciencias medievales, como así ha sido reconocido por el Papa Benedicto XVI en su audiencia general el 24 de marzo del 2010. San Alberto Magno nos recuerda que entre ciencia y fe existe amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer un auténtico y fascinante camino de santidad mediante su vocación a estudiar la naturaleza y todo lo que en ella importa. Esta extraordinaria apertura de mente llevó a San Alberto a realizar una obra intelectual extraordinaria. En ese camino más racional también se encuentra la teología como disciplina del saber reflexivo y sistemático sobre Dios y su relación con el ser humano. Aquellos que se dedican por vocación al estudio de la teología también están llamados a desarrollar esa amistad entre ciencia, razón científica y fe, de la que nos recuerda San Alberto. Maestro en Sagrada Teología es un título concedido por el maestro de la Orden, siguiendo la recomendación del Consejo General, conforme a algunos requisitos exigidos para la concesión del mencionado título. El título data de 1303, cuando el Papa de entonces, Benedicto XV, dominico, creó este grado para que la Orden de Predicadores pudiera conceder la facultad de enseñar teología. Actualmente es un título honorífico y exclusivamente académico, pero es el reconocimiento más alto de excelencia en las ciencias sagradas dentro de la Orden Dominicana. Nuestras leyes, nuestras constituciones, cuando hablan del grado en Sagrada Teología, dicen lo siguiente: el magisterio en Sagrada Teología se confiere a los frailes que son considerados eminentes en la promoción de las ciencias, sobre todo sagradas. Este tipo de excelencia se comprueba por la capacidad de desarrollar y mantener la reflexión e investigación doctrinal, así como por sus trabajos publicados y considerados de eximio valor. Es también establecido por una autoridad ya adquirida en el campo científico, aún fuera de la orden. Al otorgar el grado de maestro en Sagrada Teología, la Orden de Predicadores reconoce el valor del trabajo de enseñanza e investigación realizado por un fraile en el campo de las ciencias sagradas y le expresa al mismo tiempo gratitud por su dedicación. Pero el grado de maestro en teología no es solamente una distinción que honra una labor. Al otorgar este grado, la Orden afirma que estos maestros tienen la responsabilidad de continuar asumiendo de modo especial la dimensión específica del estudio como una vocación dentro de la Orden al servicio de la Iglesia. Al reconocer la calidad de su contribución a la investigación teológica,
la Orden les pide a estos hermanos que promuevan dentro de ella la búsqueda de la verdad y la ayuden a integrar de manera cada vez más profunda la dimensión del estudio contemplativo en el corazón de su misión evangelizadora. Para que un fraile pueda ser promovido al magisterio en Sagrada Teología, se requiere que sea recomendable por su vida y su prudencia, que una vez acabados los estudios complementarios se haya entregado totalmente al trabajo intelectual durante 10 años, por lo menos, que sea propuesto por la Comisión de Vida Intelectual de la provincia al capítulo provincial y obtenga el voto favorable de 2/3 partes de los vocales del capítulo, que una comisión de al menos tres peritos en la especialización científica del candidato elegido por el maestro de la orden emita un juicio favorable sobre el valor de su trabajo y sobre la capacidad de proseguir en el mismo, y que el maestro recién promovido dé una lección pública. Este último requisito es el que falta para que Fray Manuel Ángel sea promovido a maestro en Sagrada Teología. Y esta es la razón de este acto, además de reconocer y agradecer su incansable esfuerzo y trabajo en la promoción por vocación del estudio de la teología. Agradecer también el acompañamiento incansable que hace de los estudiantes en la obtención de sus grados académicos en teología. El rigor doctrinal, debidamente razonado, con el que imparte su docencia y expresa en sus publicaciones. Le agradecemos al mismo tiempo sus incursiones intelectuales en la vida y pensamiento de Santo Tomás de Aquino, todo ello recogido en su currículum académico y que el profesor Ricardo de Luis leerá a continuación. Buenas tardes y muchas gracias al vicecanciller de la Facultad de Teología San Esteban, quien me da la palabra en este acto. Algunos de los que aquí estamos presentes, lo digo porque lo hemos comentado en más de una ocasión, somos de la opinión que los títulos y los reconocimientos públicos no añaden ni un ápice al valor de una obra y al compromiso de una persona. Las obras y el compromiso suelen hablar por sí mismos y no necesitan de ningún reconocimiento. La concesión de este título al profesor y actualmente decano de nuestra Facultad de San Esteban no añade nada al valor de una trayectoria de compromiso personal que habla por sí mismo. De ese valor y significado hablan suficientemente los hechos que seguidamente reseñaré y basta. Sin embargo, la concesión de títulos y reconocimientos no es algo inútil y sin sentido. Son como un subrayado que va dirigido sobre todo a los que rodean al galardonado. En este caso, sobre todo a los que conocemos, vivimos y compartimos contigo, Manuel Ángel, tantos esfuerzos y trabajos. Sabemos que los subrayados de un libro no añaden nada a la calidad de ese libro, pero sí son una llamada de atención para que nos paremos a pensar, a considerar un pasaje, y actúan también como ánimo e impulso para que también otros continuemos en este mismo compromiso, en este compromiso tan apasionante como es el proyecto de la Facultad de Teología San Esteban. Por eso, en nombre de todo el claustro de profesores, en nombre también de algunos alumnos presentes y ausentes, algunos de ellos han escrito algún correo electrónico, y de los alumnos de la Escuela de Teología, vaya por delante nuestra felicitación y nuestra enhorabuena. Y ahora voy a reseñar algunas de las obras en las que se expresa el valor del compromiso con la teología de Fray Manuel Ángel Martínez Juan. Nació en 1964 en un pueblo pequeño del páramo de León, en el pueblo de Acebes. Tras sus estudios de educación general básica y de bachillerato en la Escuela Apostólica de la Virgen del Camino de León, ingresó en el noviciado de los padres dominicos en 1982.
El comienzo de su formación universitaria transcurre en Valladolid, en el Instituto Superior de Filosofía, adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde cursa el primer ciclo de los estudios de filosofía desde 1983 a 1986. Continuará su formación en Salamanca, en donde, tras 3 años de estudios teológicos, obtiene el grado de bachiller en teología por el Instituto de Teología de San Esteban en 1989. Va a continuar su formación en uno de los principales centros que los dominicos tenemos en Europa, en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo, en Suiza, donde va a cursar estudios de licenciatura en teología, obteniendo el grado de licenciado en 1991 con una tesina titulada Fundamentos para una Cristología en la obra de Christian de Koch. Tras algún tiempo de estancia en Suiza, regresa a Salamanca, obteniendo en 1999 el título de doctor en teología por la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca con una tesis titulada La mediación de la humanidad de Cristo, clave de lectura de la soteriología de Santo Tomás de Aquino. Desde su incorporación a Salamanca ha impartido docencia en la Facultad de Teología de San Esteban y en los centros vinculados con ello. Primero en el Instituto de Teología San Esteban, asumiendo la enseñanza de eclesiología y teología espiritual en el ciclo institucional. Posteriormente, en la Facultad de Teología San Esteban, en los cursos de licenciatura y doctorado, donde ha impartido cursos de eclesiología y cristología. También ha sido profesor de diversas materias en la Escuela de Teología San Esteban, en la Escuela de Santo Tomás de Aquino en Internet, y cursos sobre ministerios, penitencia, unción, matrimonio, sacramentos, eclesiología y un curso especial sobre la Escuela Mística Renana en el Instituto de Ciencias Religiosas en Internet, Domuni. En Salamanca ha impartido también durante muchos años un curso sobre la oración en el Seminario Permanente Perfecte Caritatis, dirigido a novicios y novicias de distintas congregaciones religiosas. Durante varios cursos ha sido profesor del Sacramento de la Penitencia, de Unción y Ministerios y de Eclesiología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Y su compromiso con la docencia le ha llevado a otros países, sobre todo de América Latina. Primero a la República Dominicana, donde durante varios cursos impartió docencia en antropología, cristología y mariología en el Centro de Estudios Institucionales de Santo Domingo y en la Universidad Iberoamericana UNIBE, también de la República Dominicana. Durante un cuatrimestre impartió las materias de eclesiología, teología espiritual, teología dogmática y teología fundamental en el Studium Generale de la provincia San Luis Beltrán de Colombia, en Bogotá. Y finalmente ha impartido también cursos en la Diplomatura en Teología para Laicos en el Centro Bartolomé de las Casas de La Habana. Los buenos profesores, los que valen y son recordados, no restringen su labor a la investigación y la docencia. La prolongan en tareas administrativas. Permítanme el recuerdo, pero precisamente en este lugar hay que recordar a los dos grandes maestros de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que son recordados, al menos en la ciudad, no solamente por sus clases y sus escritos, sino también con su compromiso con la institución universitaria. Ambos formaron parte de comisiones para la redacción de los estatutos de la universidad, de comisiones para la adquisición de libros para la biblioteca, de la imprenta de la universidad y hasta trayendo personalmente trigo, los dos, desde Toledo para abastecer, en una época de sequía y de hambruna,
a los estudiantes de nuestra universidad. Fray Manuel Ángel ha desarrollado un compromiso con todas las instituciones de nuestra facultad y además lo ha desarrollado tan discretamente y calladamente como firme y laborioso. Su trabajo en este sentido ha sido de una enorme generosidad y de una entrega personal ejemplar. Ha sido y es actualmente presidente decano de la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca en dos periodos, desde el 19 de diciembre del 2008 hasta el 16 de marzo del 2018, y ha sido nombrado de nuevo presidente decano de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban en el 2022 por un nuevo trienio. En el periodo que no fue decano, fue el secretario de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban desde el 8 de febrero del 2019 hasta el 14 de octubre del 2022. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Ciencia Tomista, secretario de la misma desde 1999 hasta el 2001, director también de la revista en la actualidad de Ciencia Tomista. Ha sido miembro del equipo de redacción de la revista Vida Sobrenatural, fundada por Juan González Arintero, y ha sido también secretario de la misma revista. Y es promotor de la causa de beatificaciones, y no es una cuestión meramente devocional, porque Juan González Arintero es un gran teólogo de la espiritualidad, pues es también el promotor de la causa de beatificación y podemos decir también el impulsor en la actualidad del conocimiento de este gran personaje y de esta gran figura muy desconocida de la historia de nuestra orden y de la historia también de este convento. Su trabajo por la transmisión de la teología se ha desarrollado también en numerosas conferencias, charlas y cursos impartidos en comunidades de monjas, religiosas y parroquias. Desde el año 2014 es miembro de la Sociedad Mariológica Española. Es autor de algunos libros, reseño alguno: Orar en el Espíritu de Jesús, en la editorial San Esteban, en el 2005, y la biografía del Beato Antero Mateo García, un dominico seglar, padre de familia, martirizado en la persecución religiosa del año 36, también publicado aquí en Salamanca en el 2008. Ha colaborado en muchas también ediciones de libros, señalo solamente algunas porque tienen que ver con lo que es su perfil académico, que son en gran parte los estudios sobre Santo Tomás. En la edición bilingüe de la Suma Teológica, en la Biblioteca de Autores Cristianos, ha escrito la introducción a la cuestión sobre la unión del Verbo encarnado. También en la misma obra, en la edición bilingüe de la, del comentario, ¿no?, o de las obras de Santo Tomás, ha escrito también el comentario y la introducción a la cuestión sobre la ciencia del alma de Cristo. También en la edición de los opúsculos y cuestiones selectas de Santo Tomás, la introducción a la cuestión sobre la gracia de Cristo. También ha escrito estados o fases de la Iglesia en Calabrese, Goiret y Piazza y también Villar, diccionario de eclesiología, editado también por la BAC. Ha sido también autor en la colaboración de un libro de José Luis Cabria Ortega, Teología, Hoy, Quehacer Teológico, Realidades Pastorales y Comunicación de la Fe, titulada su colaboración La Pasión por Dios en la Vida y en la Obra de Santo Tomás de Aquino. Y por último, pues también, porque es un estudio bien interesante de la historia de la presencia de la primera comunidad de dominicos en América, en la República Dominicana, escribió pues un comentario, un artículo que lleva por título La única norma para llamar a todas las gentes a la verdadera religión según el de único vocationis modo de Fray Bartolomé de las Casas. En una obra de José Luis Caballero, La persuasión de la inteligencia y la suave atracción de la voluntad.
aspectos de la conquista y evangelización de América y Filipinas en los siglos XVI y XVIII. Ha sido también el traductor de algunas obras del francés al castellano, por ejemplo, una obra importante en las biografías sobre Santo Domingo de Guzmán, ha sido el traductor de la obra de Guy de Bedouelle a imagen de Santo Domingo. Y también pues, ha sido el traductor de Fray Jacinto Bassón, llamado Angélico del siglo XIX, en una obra que se lleva por título Retablo de artistas dominicos. Es autor, no voy a decir ningún título, de unos 156 artículos, ha pronunciado más de 60 conferencias, ha dirigido una tesis doctoral, 20 memorias de licenciatura, ha sido miembro de tribunal de 8 tesis doctorales y de 20 memorias de licenciatura. Los rasgos de su pensamiento son, en primer lugar, la fidelidad a la doctrina de la Iglesia de manera íntegra, en todos sus aspectos. Y además convencido que la fidelidad a la doctrina de la Iglesia se asienta en lo que enseñaban los maestros de esta casa, en la dimensión apostólica de la Iglesia. Es la apostolicidad de la Iglesia la que fundamenta, justifica y argumenta la verdad de las proposiciones de la Iglesia. También, junto a esta línea de su pensamiento, está el conocimiento del tomismo, del pensamiento de Santo Tomás y la teología espiritual. Creo que han sido estos tres ejes, estos tres vértices, ¿no?, los que comprenden su pensamiento teológico y su compromiso. La fidelidad a la doctrina de la Iglesia, no por una obediencia ciega, sino por el convencimiento de que la dimensión apostólica de la Iglesia es la que garantiza la verdad de la Iglesia. También el conocimiento del tomismo y la teología espiritual. Y junto a ello hay que subrayar su compromiso con la facultad. A lo mejor le sonroja Manuel Ángel, pero yo creo que en estos actos, que a veces resultan muy formales, hay que poner un poquitín de vida. Manuel Ángel ha hecho a veces con algunos estudiantes lo que se decía que hacía Runner con los suyos, que es cuando dirigía tesis doctorales, no solo corregía las redacciones, sino que a veces llevaba a término las expresiones que ese doctorando quería expresar en su pensamiento. Así ha hecho también Manuel Ángel con la tesis doctoral que dirigió y con muchas memorias de licenciatura. Y así ha hecho yendo a acompañar y comprometiéndose personalmente, a veces en la gestión de la oficialización de los títulos de teología por el gobierno español. Sé que no es comparable y que esto te hace sonrojar, pero igual que Vitoria y Domingo de Soto fueron a por trigo, porque los estudiantes de la Universidad de Salamanca pasaban hambre, igual que Runner y las grandes figuras de la teología. Su compromiso con los alumnos iba más allá de lo estrictamente académico, así ha sido el compromiso de Manuel Ángel. Y junto a todo ello hay que subrayar de nuevo, ¿no?, su compromiso con la facultad. Yo creo que tras los años de desinstitucionalización que la cultura europea ha vivido y de la cual todavía nos resentimos, a partir del mayo del 68 y que trajo a la sociedad y a la Iglesia el que algunos huyeran de las instituciones, otros hemos aprendido, y ojalá se lo sepamos enseñar a las generaciones más jóvenes, que las instituciones no coartan la libertad, la potencian. Las instituciones no destruyen la iniciativa personal, la proyectan. Fuera de las instituciones solo quedan ocurrencias efímeras, que no aportan nada de interés a la vida cultural y al pensamiento. De Manuel Ángel hemos podido aprender que mientras algunos abandonaban las instituciones buscando un aparente acomodo mejor, él permaneció fiel a una misión heredada de nuestra tradición religiosa como dominicos, y que algunos confiamos que las generaciones más jóvenes sepan reconocer y apreciar
mejor que lo hicimos las precedentes. Voy a terminar con dos citas de Santo Tomás, a quien tú, Manuel Ángel, has dedicado tantas horas de lectura y de reflexión. Santo Tomás decía algo que Joseph Ratzinger, uno de los principales teólogos del siglo XX, un gran papa, repetía también: el mayor bien que se puede hacer a un ser humano consiste en llevarle del error a la verdad. Y quienes os dedicáis a la docencia sabéis que esto no es nada fácil en las circunstancias en las que estamos. Ni tiene ningún reconocimiento social, ni ningún respaldo, muchas veces ni siquiera por la institución eclesial. Pero el mayor favor que se puede hacer a un ser humano, decía Santo Tomás, el mayor bien que se puede hacer a un ser humano consiste en llevarle del error a la verdad. Y me imagino, Manuel Ángel, que cuando miras atrás, pues sabrás que ha habido muchos momentos buenos en este compromiso, aunque a ti eso no te ha importado, porque lo has hecho por compromiso, por sentido del deber y por compromiso con tu vocación, pero que ha habido también momentos de dificultad. Y es que en nuestra vida, y hay que decirlo también aquí, en nuestra cultura, y perdonadme la expresión coloquial, en nuestra vida no todo es guay, no todo es happy, ¿no? Hay momentos duros y difíciles, pero que nos sostiene siempre la plenitud del amor y la plenitud del compromiso. Santo Tomás decía: nuestra vida no puede estar siempre llena de alegría. Si me lo permiten, nuestra vida no puede ser siempre guay, pero puede estar siempre llena de amor, y eso da plenitud. Pues muchas gracias por tu ejemplo, por tu compromiso, y de verdad, de parte de todo el claustro de profesores, de tus alumnos también, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, Ricardo, por tu... Gracias, Ricardo, por glosar de un modo tan completo y sentido, ¿no?, la biografía, también la biografía intelectual de Fray Manuel Ángel. Thank you.
Y ahora voy a dar la palabra a Manuel Ángel para que pronuncie su lección pública, que lleva por título Cristo Verdad, en el comentario de Santo Tomás de Aquino al Evangelio de San Juan. Agradezco las palabras del padre Ricardo. También saludo especialmente a nuestro padre provincial aquí presente. Quisiera comenzar recordando cómo en el cuarto evangelio se van sucediendo los títulos que o bien Cristo se da a sí mismo o bien otros personajes del evangelio le dan. Cada uno de estos títulos nos permite captar algo del misterio de Cristo. Entre todos esos títulos, he elegido el título de Cristo como verdad porque sintoniza muy bien con uno de los lemas de nuestra orden que resume a su vez nuestro carisma como frailes predicadores. Voy a seguir en lo que voy a decir el texto de Santo Tomás de Aquino, el comentario que tiene a este Evangelio de San Juan, teniendo en cuenta la exégesis que él hace. No se trata de analizar el texto de una manera cualquiera, sino simplemente tratando de descubrir en la Escritura el valor profundo, el significado que nos conduce a vivir nuestra fe de una manera mejor. En el cuarto evangelio, como todo el mundo sabe, Jesús mismo se denomina a sí mismo camino, verdad y vida. Santo Tomás comenta estas palabras diciendo que Cristo es el camino que conduce a la verdad y a la vida. Ahora bien, Cristo es camino en cuanto hombre, es verdad y vida en cuanto Dios. La verdad y la vida son términos que le corresponden de forma propia a Cristo, pero en cuanto que es Dios. En este caso, el camino y la meta están unidos en la misma persona. Cristo es camino, Cristo es meta. La meta del ser humano es la expresión de nuestro deseo. Ahora bien, ¿qué es lo que deseamos los seres humanos? Deseamos fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, deseamos conocer la verdad, y este deseo nos es propio porque ninguna otra criatura visible en este mundo tiene este deseo por conocer la verdad. Y deseamos también, y este segundo deseo es común con todos los seres, deseamos la conservación en nuestro ser. Cristo es el camino para llegar al conocimiento de la verdad y al mismo tiempo Él es la verdad. Es camino para llegar a la vida, aunque al mismo tiempo es la vida. Cristo es verdad en cuanto Dios, no en cuanto hombre. Como hombre es testigo de la verdad. Ser verdad solo le corresponde a Dios. Aunque hay muchas verdades participadas, solo hay una verdad absoluta, que es la esencia misma de la verdad. Dios es luz, es decir, verdad, y en Dios, como dice la Escritura, no hay tiniebla alguna, no hay mentira. Por esta verdad es verdadero todo lo que hay de verdadero. Todo lo que hay de verdadero en la realidad tiene conexión con esta verdad primera y absoluta que es Dios. Lo mismo hay que decir de la sabiduría. Solo hay, piensa Santo Tomás, una sabiduría absoluta que está por encima de todas las cosas, es decir, la sabiduría divina. Y todos los sabios son sabios en la medida en que participan de esta sabiduría. Dios es la verdad primera y suprema que sobrepasa toda inteligencia, una verdad inabarcable, una verdad infinita. Dios es también veraz. Como es sabido, Santo Tomás define la verdad
como una adecuación de nuestra mente a la realidad. Hay adecuación entre la mente y la realidad cuando concebimos la realidad tal cual es. Pero la palabra que hay en nuestra mente, aun siendo verdadera, no es la verdad misma, ya que no existe por sí misma, sino que proviene de esa adecuación a la realidad concebida. En cambio, el Verbo de Dios es verdadero por sí mismo, ya que no está medido por lo real, sino que lo real es real en la medida en que se asemeja al Verbo de Dios. De ahí viene que el Verbo de Dios es la verdad misma. Y porque nadie puede conocer la verdad si no se adhiere a la verdad suprema, a la verdad con mayúscula, es preciso que todo el que desea conocer la verdad se adhiera a ese Verbo divino. Pocas horas antes de su pasión, Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Piensa Santo Tomás que en su diálogo con Jesús, Pilato había captado que la realeza de Cristo no era terrena, y porque Cristo decía ser rey, en cuanto a la enseñanza de la verdad, el mismo Pilato quería conocer la verdad y quería formar parte de ese reino de Cristo. En realidad, cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad, no busca una definición de verdad, sino que lo que busca es conocer la verdad por la que se entra a formar parte del reino de Cristo. Con esto daba a entender que la verdad era entonces desconocida en el mundo y que estaba totalmente olvidada por parte de la incredulidad. Pero, lástima, Pilato no esperó la respuesta de Jesús. Comentando este pasaje, Santo Tomás afirma que hay que tener en cuenta que en el Evangelio encontramos una doble verdad. Una verdad increada y creadora, que es Cristo, y una verdad creada. Ahora bien, el concepto de verdad, siempre según Santo Tomás, implica una proporción o una adecuación entre la realidad y la inteligencia. Pero la inteligencia puede relacionarse con la realidad de dos maneras. Una manera que es propia de Dios y otra manera que es propia de los hombres. Dios se relaciona con la realidad de una manera muy diferente a la nuestra, porque su inteligencia es la medida y la causa de la realidad. En cambio, nuestra inteligencia se mide por la realidad. Nuestro conocimiento es causado por la realidad. Por tanto, la verdad no está en la inteligencia divina porque su inteligencia se adecua a la realidad, sino porque la realidad se adecua a la inteligencia divina misma. Cabe preguntarse de paso si esta forma de relacionarse con la realidad que Dios tiene no es la pretensión de toda filosofía idealista llevada hasta el extremo. ¿No expresa esta pretensión la tentación del Génesis de querer ser como Dios en el modo de relacionarse con la realidad o en el modo de conocer esa realidad? La verdad increada es una verdad que no se mide ni se hace, sino una verdad que mide y que hace una doble verdad. La verdad existente en las cosas, en cuanto que las produce según el modelo existente en la mente divina, y la verdad que se encuentra en nuestra alma, que es una verdad únicamente medida y no una verdad medidora. La verdad increada del intelecto divino se apropia o se identifica con el Hijo, es el Verbo de Dios, ¿no? La verdad de Dios se identifica también con la luz. Verdad y luz son intercambiables. Cristo, en cuanto Verbo de Dios,
es la luz de los hombres. También la luz se identifica con la vida. Como luz, Cristo es la sabiduría divina. Las mentes de los sabios son brillantes si participan de esta luz y de esta sabiduría divinas. En cambio, las mentes son oscuras cuando están privadas de ellas. Por tanto, si ciertos espíritus son oscuros, son tenebrosos, no se debe a una indigencia por parte de la luz, porque en lo que a ella concierne, brilla en las tinieblas e ilumina a todos los espíritus. Pero si algunos espíritus están privados de esa luz, es porque las tinieblas no la han recibido, es decir, esos espíritus no la han captado, incapaces como son de participar de ella, o más bien porque una vez llegados a ese punto no les importa la luz, son indiferentes a ella. A quienes se envanecen en exceso, Dios esconde la luz, es decir, la luz de la sabiduría. No obstante, aunque algunos espíritus sean oscuros, es decir, aunque algunos espíritus estén privados de esta sabiduría luminosa, nadie, dice Santo Tomás, es tan tenebroso, nadie es tan oscuro que no participe en absoluto de la luz divina. En efecto, toda verdad conocida por quien quiera que sea, se debe totalmente a la participación en la luz que brilla en las tinieblas. Y sin embargo, las tinieblas, es decir, los hombres tenebrosos, oscuros, no la han recibido, no la han abrazado como la verdad plena. En estas palabras de Santo Tomás hay una perspectiva o una visión muy positiva del ser humano. Nadie hay tan tenebroso que no tenga algo de luz. Y esto es también una forma de afirmar una visión positiva de Dios. Dios no deja de dar su luz a nadie. Cualquier manifestación de la verdad es una luz infundida por Dios, pues toda verdad, quien quiera que la diga, viene del Espíritu Santo. Son palabras del Ambrosiaster que Santo Tomás atribuía a San Ambrosio y que repite una y otra vez. Es cierto, toda verdad la diga quien la diga, no hay que mirar a quien la dice, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. El Hijo de Dios vino al mundo precisamente para iluminar a los hombres en cuanto dependía de él, por la gracia y por la verdad. Como el mismo Jesús dice, si nací y vine al mundo, fue para dar testimonio de la verdad. Son palabras que Jesús expresa en ese diálogo con Pilato. El evangelista une la luz y la vida al decir que la vida era la luz de los hombres, para mostrar que ambas, la luz y la vida, nos llegaron por medio de Cristo. La vida, por participación de la gracia, la luz se difunde por el conocimiento de la verdad y de la sabiduría. Juan el Bautista aparece en el Evangelio como el testigo de la luz. Es una gran misión la que tuvo el Bautista, porque solo podemos dar testimonio de algo si participamos de ello, si estamos en contacto con ello. Juan el Bautista era testigo de la luz porque estaba en contacto con la luz. Por lo tanto, dar testimonio de la verdad divina indica que uno conoce esa verdad, que uno está en contacto con ella. También Cristo tuvo esta misión de ser testigo, como decíamos hace un momento, ¿no? Si yo nací, si vine a este mundo, dice, fue para dar testimonio de la verdad. Pero los testimonios de Cristo y de Juan el Bautista son diferentes porque el conocimiento de la verdad está en cada uno de ellos de modo diferente. Cristo, en efecto, testimonia la luz, testimonia como luz que todo lo abarca, testimonia de esa luz que es Él mismo. Mucho más,
como la luz misma subsistente, mientras que Juan testifica como quien solo participa de la luz. Por eso Cristo da perfecto testimonio y manifiesta perfectamente la verdad, mientras que Juan y los demás santos lo hacen solo en la medida en que participan de esta verdad. La misión del Bautista fue ciertamente grande, tanto por su participación en la luz divina como por su semejanza con Cristo en el cumplimiento de la misma misión. Era necesario que el Verbo se encarnara por la falta de conocimiento de Dios que había en nuestro mundo. Así, al decir, si nací, si vine a este mundo, fue para dar testimonio de la verdad, el Señor indica la necesidad de su venida. Esta falta de conocimiento de Dios no se le puede atribuir a Dios ni a su palabra, sino a los hombres. Porque el Verbo es la luz verdadera, causa en nosotros el conocimiento de Dios. Porque es la verdadera luz por esencia, es preciso que todo lo que es luminoso lo sea por el Verbo, en la medida en que participa de él. Él es verdaderamente la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esta luz con la que es iluminado todo hombre es la luz de la razón natural. Toda luz de conocimiento natural es una participación de esta luz verdadera. El Verbo de Dios es eficaz y está presente en todos para iluminar. Esto expresa también una visión positiva del ser humano. Estamos, en cierto modo, todos habitados por esa luz del Verbo de Dios. La misma razón, la luz de la razón, la luz natural de la razón, es una participación del Verbo de Dios. Más adelante, el evangelista San Juan afirma que el Verbo estaba lleno de gracia y de verdad. Santo Tomás interpreta estas palabras, en primer lugar, en el sentido de que Cristo, en su naturaleza humana, por la unión con el Verbo, alcanzó la misma verdad porque recibió el Espíritu sin medida. Cristo posee el grado más alto para poder anunciar la verdad porque no recibió el Espíritu tasado, sino que lo recibió sin medida. En los demás hombres hay muchas verdades participadas en la medida en que la primera verdad resplandece en sus mentes por muchas semejanzas, pero Cristo es la verdad misma. Por lo que dice la Escritura, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cristo estaba lleno de verdad porque no enseñaba en enigmas o en figuras, sino en verdad y abiertamente. La gracia y la verdad nos vinieron por Cristo, porque Él es el maestro y el autor de la gracia y de la verdad. La verdad vino por Jesús, es decir, la sabiduría, porque Él enseñó al mundo la verdad escondida. Comentando el pasaje evangélico de la samaritana y la reacción de los samaritanos al encontrarse con Jesús, Santo Tomás afirma que Dios como verdad está en la génesis de la fe. Para que la fe sea perfecta, son necesarias tres cosas según un orden. En primer lugar, que la fe sea correcta, luego que sea pronta y finalmente que sea cierta. La fe es cierta cuando se obedece a la verdad misma por la verdad misma. Es lo que hicieron los samaritanos. Ya no creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana, sino porque se encontraron de frente con Jesús, escucharon sus palabras. Lo que nos lleva a creer en Cristo es, en primer lugar, la razón natural, pues desde la creación del mundo, lo invisible de Dios se hace visible a la inteligencia humana por las obras de Dios. Luego está el testimonio de la ley y de los profetas. Luego está la predicación de los apóstoles y de otros. Pero, dice Santo Tomás, cuando un hombre es así
como llevado de la mano a creer, entonces puede decirse que no cree por ninguna de estas razones, ni por la razón natural, ni por los testimonios de la ley y de los profetas, ni por la predicación de los otros, sino solo a causa de la verdad misma. Es decir, lo que nos da el último empujón para creer es el encuentro directo con la verdad misma de Dios. La fe de los samaritanos fue también una fe pronta, porque creyeron y se convirtieron a Dios enseguida al escuchar hablar a Cristo. Sin duda, comenta Santo Tomás, es un signo de ligereza creer enseguida a los hombres, ¿no? Creer sin fundamento a alguien que nos cuenta cualquier cosa, pues no es un signo de virtud, sino más bien de ligereza. Pero, añade Santo Tomás, sí que es laudable creer a Dios con prontitud. Sí que es laudable creer a Dios con presteza, ¿no? La fe debe ser, en tercer lugar, cierta, porque quien duda en la fe es infiel. La ciencia y la fe tienen en común la certeza. La fe es incluso, dice Santo Tomás, más cierta que la ciencia, porque la ciencia se basa en la razón humana, que puede fallar, mientras que la certeza de la fe reposa sobre la luz divina, en la que nada puede contradecir. Sin embargo, ambas certezas son diferentes, ¿no? Si la ciencia y la fe tienen en común la certeza, esas certezas son diferentes, tienen un modo diferente, ¿no? La fe recibe su certeza de una luz divina infundida gratuitamente. La ciencia la recibe de la luz natural. Comentando las palabras de Jesús en ese evangelio, un profeta no es honrado en su propia patria, Santo Tomás se pregunta si Cristo fue profeta y responde afirmativamente diciendo que lo fue porque anunció la verdad de Dios. Una de las características propias de un profeta es esa, anunciar la verdad de Dios. Al comentar el pasaje de la curación del enfermo de la piscina de Betesda y la persecución suscitada por los judíos contra Jesús a causa de esa curación, Santo Tomás sostiene que tal persecución tuvo una doble causa. La obra de misericordia que Jesús acababa de realizar y su enseñanza de la verdad. Jesús es perseguido por ser testigo de la verdad, por enseñar la verdad. Comentando ese mismo pasaje, Santo Tomás afirma que la palabra humana, si no está sostenida por Dios, carece de toda verdad. El testimonio de Cristo es verídico porque está sostenido por el Padre. Por tanto, no es el testimonio de Juan el que da fe de la verdad, de lo que dice Cristo, sino el Padre. Porque ya es la hora y hay que concluir, quisiera simplemente reseñar las palabras de Jesús cuando dice: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Uno no se hace discípulo de Jesús, dice Santo Tomás, solamente creyendo de una forma superficial, sino manteniéndose en la palabra de Cristo. Para ello es preciso ser solícitos para escuchar esa palabra, creerla, y es precisa también la constancia para permanecer fieles en esa escucha hasta el final. Se permanece en la palabra por la estabilidad de la fe, por la meditación continua de esa palabra y por un amor ferviente. La recompensa de permanecer en su palabra consiste en ser elevados a la dignidad de ser sus discípulos y también
al conocimiento de la, llegar al conocimiento de la verdad y también adquirir la libertad. Quien permanece en su palabra es su discípulo, quien permanece en su palabra conoce la verdad, quien permanece en su palabra adquiere la libertad. Quisiera concluir ya con los agradecimientos y, en primer lugar, quiero dar las gracias de corazón a Fray Gerard Francisco Timoner III, maestro de la Orden de Predicadores, por concederme este grado de maestro en Sagrada Teología. También al padre provincial de la provincia de Hispania, Fray Jesús Díaz Ariego, que nos preside este acto. Pues si hemos llegado hasta este momento, es gracias a sus desvelos, a su dedicación, a su tiempo, por hacer realidad la decisión del capítulo provincial celebrado en Caleruega en junio-julio del año 2021. También quiero dar las gracias a la provincia primero de España y luego de Hispania, a la que tanto le debo, al regente de estudios de la provincia de Hispania, Fray Sisto José Castro Rodríguez, que no ha podido hacerse presente en este acto por encontrarse fuera de España, a la Comisión de Vida Intelectual de la misma provincia, en la que en su día se tomó la decisión de llevar a cabo esta promoción, a la comunidad de San Esteban de Salamanca, en la que he vivido tantos años, a los profesores que han participado en el proceso de mi formación en la Orden. Especialmente quiero recordar en este día de San Alberto al padre Alberto Escallada, que fue el director de mi tesis doctoral. También quiero agradecerles a todos ustedes que me acompañan en este acto y a tantas personas que sería muy largo de nombrar. La vida y la identidad de una persona se construyen en gran parte gracias a las relaciones que entabla, pero nunca aisladamente. Jesús dice con claridad en el Evangelio: «No dejéis que os llamen maestro». Ciertamente, ante Jesús todo maestro es ante todo un discípulo. Todo maestro es, ante todo, un servidor. Con estas palabras, Jesús llama a quienes ostentan un título a no atribuirse honores y a comportarse siempre como servidores. Las palabras de Jesús no contradicen que los títulos y las condecoraciones conserven su significado. Pero no es, entiendo, la persona titulada o condecorada quien está en juego, sino más bien y más profundamente los valores que representan esos títulos o condecoraciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel Ángel, por tu disertación, pero también por tu humildad manifiesta en el día a día a los que te conocemos y vivimos contigo. Bien, y ahora llega el momento de entregar el diploma correspondiente y también solemos hacer a los que son promovidos a maestros en Sagrada Teología entregarles una escultura de Santo Tomás que realizó en su día un escultor dominico, como es Miguel Iribertegui, una escultura en bronce. Pero antes de proceder a esta entrega, vamos a escuchar la lectura
de la concesión del grado de maestro en Sagrada Teología que va a pronunciar Juan Carlos Cordero, secretario de provincia. Orden de Predicadores, Curia Generalicia. Puesto que, de acuerdo con las leyes de la Iglesia, nuestra orden siempre ha tenido en gran honor a aquellos hermanos que, en aras de proteger y expandir la fe católica, no cesan de trabajar de manera destacada en los estudios piadosos y en las labores religiosas acerca de la comprensión de las divinas escrituras y la disciplina de la Sagrada Teología, nos lleva a honrarlos con el título y grado de maestro en Sagrada Teología. Somos llevados a promoverte al grado y título de maestro. Por lo tanto, como hemos sabido que, teniendo al maestro Santo Tomás como guía y ejemplo, suscitas la reflexión y la profundización doctrinal, y tus obras, incluso fuera de la orden, son consideradas de un valor excepcional. Una vez que se ha observado todo lo que exigen nuestras leyes, por la autoridad de nuestro oficio, a ti, Fray Manuel Ángel Martínez Juan Ope, instituimos maestro en Sagrada Teología, y ante toda la orden te inscribimos en la comunidad de maestros. Dado en Roma, desde nuestra curia general en Santa Sabina, a 23 de febrero del año del Señor 2023. Fray Gerard Francisco Timoner III, OP, maestro de la orden. Bien, y antes de terminar, ir al vino de honor que ya van a preparar ahí en el claustro, pues unas últimas palabras, ¿no? Seguramente que os preguntaréis, y ellos, los que han sido promovidos a maestros en Sagrada Teología, se preguntarán, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues bueno, la Orden de Predicadores, al grupo de maestros, algunos están aquí presentes, os pide muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo os pide que acompañéis a la orden, que nos acompañéis a afrontar las preguntas que se plantean hoy en el campo de la teología y de las diversas ciencias, y que nos ayudéis a todos a afrontarlas con miras a la predicación del Evangelio. Varios temas nos preocupan como orden de predicadores, tanto en la vida de los estudios misma como la articulación entre estudio y predicación. En lugar del estudio crítico de Santo Tomás, cuyo año jubilar estamos celebrando en la formación teológica, preocupa a la orden pues esta dimensión, como tú muy bien, Manuel Ángel, sabes. El estudio y las fuentes de la denominada Escuela de Salamanca y su actualidad, a la hora de articular lo que ha dado en llamarse en la orden Proceso Salamanca, con el empeño de articular mejor el esfuerzo de la reflexión sistemática, académica e intelectual con el compromiso pastoral a la hora de abordar los interrogantes y desafíos que aquietan a nuestros contemporáneos. Preocupa también a la orden el conocimiento profundo de las orientaciones definidas por el Concilio Vaticano II y sus repercusiones en los diferentes ámbitos de la evangelización. También sus repercusiones para una teología del laicado en la Iglesia y las consecuencias del mismo para la vida de la orden. Tomar en cuenta las otras expresiones cristianas en el trabajo ecuménico y también en el diálogo interreligioso. Es una dimensión que también preocupa a la orden en su universalidad. Hemos de considerar también a las otras religiones de un modo especial,
en concreto a las religiones denominadas de libro, como interlocutoras en la búsqueda del bien común y en la promoción de los valores humanos que permita la convivencia y la paz entre las naciones. Y también preocupa a la Orden, como religiosos que somos, como consagrados que somos, las repercusiones de la eclesiología del Vaticano II en la teología de la vida religiosa y en el lugar de esta en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se está trabajando también mucho en esta dirección desde los propios consagrados. Los promovidos a maestros en Sagrada Teología nos muestran el camino del estudio como una herramienta necesaria para profundizar en los misterios de Dios y del hombre. Como bien sabemos, el estudio dominicano está ordenado básicamente a la predicación. El capítulo general, que se celebró en el 2019 en Bien Hoa, en Vietnam, nos recuerda que desde los orígenes de la orden ejerció una predicación doctrinal, es decir, el testimonio de los misterios centrales del credo cristiano y una predicación profética como anuncio de la gracia a los hombres y mujeres de todas las épocas en medio de sus búsquedas y sufrimientos. Hemos de fomentar, por tanto, el estudio del mensaje cristiano y en coordinación o en conexión con las problemáticas de nuestro mundo, el estudio del misterio de Dios y de los misterios de la existencia humana. Concluimos este acto agradeciendo en primer lugar a Manuel Ángel todo su esfuerzo y trabajo, como hemos ido resaltando a lo largo de las intervenciones, su fidelidad y constancia al estudio de la teología y sus múltiples servicios académicos para que la Facultad de Teología San Esteban pueda seguir ofreciendo lo que ella misma representa. Gracias también a todos ustedes por asistir a este acto, por mostrarnos su apoyo, su cariño, su afecto, su reconocimiento. Y gracias también, como no, a todos los que han preparado este acto académico. Y antes de irnos a tomar ese vino de honor bien merecido, después de este acto, vamos a escuchar, por último, la interpretación musical que Fray Germán y Fray Bernardo nos han preparado. Muchas gracias.